Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a un nuevo Assassin's Creed Valhalla. Sería nuestro episodio 54. Y nada, pues vamos a seguir adelante. Así me veis con un poquito de bajona. Es por cómo están yendo las cosas últimamente en el canal, ¿vale? Que hacen que uno pues esté un poquito más desanimado. Aunque estamos haciendo contenido, no termino de recuperar el ánimo viendo los números del canal, la verdad. Me cuesta tirar y seguir para adelante. En fin. A ver si arranca. Últimamente está otra vez, está costando trabajito arrancar. Últimamente le está costando otra vez trabajito arrancar. Como cuando lo instalé. Juego que llevamos jugándolo una barbaridad de tiempo. Llevamos jugándolo una barbaridad de tiempo y vosotros lleváis viéndolo más tiempo. O vaya a llevar más tiempo para verlo, mejor dicho. Porque se extiende incluso más en el tiempo para vosotros. Es que creo que los de Ubisoft se pasaron con la duración de este juego, ¿eh? Bueno, ya lo he dicho muchas veces. Bueno, no es una novedad que yo me queje o os comente que la duración del Assassin's Creed Valhalla, bajo mi punto de vista, es excesiva. Es excesiva. Tampoco llevamos tanto tiempo, llevamos 5 días. Llevamos 5 días sin jugar. Vamos a jugar hoy y volveremos a jugar. Mañana o el lunes, o sea que ¿por qué luchan los pictos en invierno? Habrá algún motivo, algo tendrán que ganar.
caudillo picto. Flecha, tío, de poco. Animal. Ni beso, girl.
soy demasiado bueno para ellos, tío. Cuelga. Ya está el nabo ya de este juego. Así, de golpe y porrazo, ¿eh? Se cuelga. Estoy hasta los huevos ya de Assassin's Creed Valhalla. Es el único juego que me hace este tío, que me hace esto. El único. De todos los que he comprado en los últimos años, el único que me hace esto, Assassin's Creed Valhalla. No es ni gráficamente más exigente que The Last of Us, ni más difícil de mover que Hogwarts Legacy. No, es más antiguo que todos estos, pero aún así crashea, se ralentiza, va mal, sufro caída de FPS, el juego de repente peta. Es horrible, es extremadamente largo, extremadamente largo. Es uno de los peores productos en cuanto a videojuegos que he jugado en mi vida. Este Assassin's Creed Valhalla. De los peores, ¿eh? Con diferencia. Porque con toda la fama, con toda la fama que tiene Ubisoft, y lo único bueno que han hecho en este juego es la banda sonora. Es increíble, ¿verdad? Lo mal que está. No sé, ¿no? Mira que la idea podría ser fantástica. La idea podría ser fantástica. Bueno, pues he perdido 9 minutos de gameplay. Ahora me va a hacer iniciar el combate entero. ¿Lo ves? Iniciar el combate entero. No, o sea, no he hecho nada. Ande, que le den por culo. Vamos para adentro. No me enfrento a nadie. Tener cuidado. Ahora, a por el caudillo Picto.
Necesito la llave. Mierda, la llave está dentro, tío. Espérate, ahí hay otro. Señores y caudillos de la tierra pista, desde la tierra hasta las islas, llevamos demasiado tiempo sufriendo los pillajes de esos paganos daneses. Este invierno, mientras ellos sigan celebrando su saqueo, atacaremos en el mismo centro de su poder. Entiendo. Por eso. La valentía, precisamente el mejor arma de alguno de ellos, ¿eh?
a tus caídos? ¡No! ¡Págate! Derrocado. Ahí tienes al picto. Estás en el lado equivocado del muro de los gigantes. Vienes a librar una guerra en invierno. ¡Idiota! ¡Podría haber hablado! Tenemos lo que buscábamos. ¿Más vino franco? Me quedaré unos cuantos barriles. Y también esa plata. Ulf, eso le corresponde a Halfdan. Eivor, justo a tiempo para repartir el botín. Toma un poco de hidromiel. Los pictos están en Magnis. El mapa lo deja claro. Ah, el matalobo sabe leer. Yo jamás me la jugaría con ese Seider oscuro. Ya nos preocuparemos por los pictos. Ahora repartámonos el botín. Os lo habéis ganado. Deberíamos quedárnoslo todo. Hemos luchado por él. Halfdan solo sabe calentarse el miembro en un castillo sajón. Abre ese barril y probemos el vino. Celebremos la victoria juntos. Lo siento, esa parte le corresponde a Halfdan. Entiéndelo. Bien, Halfdan recibirá lo que se le debe. ¡Al cuerno con Halfdan! Si el cuervo quiere vino, vino tendrá. ¡Ábrelo, Faraby! Si insistes, beberemos todos de este vino hediondo. Un poco agrio, pero pasable. Yo prefiero la cerveza o el hidromiel especiado. Lo que no probaré jamás son las infusiones de hierbas de Moira. Ella dice que son tónicos, pero nunca explica qué llevan esos brebajes. No. Moira. La conocí en el banquete. Es una herbolaria del norte. Siempre acecha desde la sombra del trono de Halfdan. Es un trono grande. ¿Acaso no acecháis todos desde su sombra? Ya veo. Como Halfdan cree que le soy desleal, tú también desconfías de mí. ¿No significa nada nuestros lazos de batalla? Duda es una palabra muy fuerte, pero hay desconfianza entre vosotros. Y yo quiero que esta sea una alianza de hierro. Permíteme que te haga cambiar de idea. Tengo un plan para ganar la guerra, antes del invierno. Magnis es un fuerte bien defendido, así que atacaremos por el sur. Si somos rápidos, los sorprenderemos. Con el consentimiento de Halfdan, siempre lucharía a tu lado. Dime dónde y cuándo. No, Halfdan se niega a seguir luchando en invierno. Demasiado arriesgado. Pero podemos ganar la guerra antes de la próxima nevada. Si le contamos este plan, se negará a llevarlo a cabo. Pero si logramos la victoria juntos, nos colmará de alabanzas. No lucharé a tu lado, Faraby, pero no le mentiré a Halfdan si me pregunta. Si se lo cuentas, exigirá que renunciemos a nuestro ataque. ¿De veras arriesgarás esta victoria, nuestra gloria? Si se lo cuento, conocerá nuestras intenciones. Pero lucharemos, por más que eso le enfurezca. Es justo. Ahora debo regresar a Doncaster, pero vendré a tu lado en esta batalla. Entrégale este cáliz a Millar. Les tiene gran aprecio. Y dile que pronto recibirá su parte del botín. Cuando quieras, ven a verme a York, a un lugar llamado Las Colinas. La porción de sándwich es nuestra. Con cada victoria, como su cifrel. Thank you.
195 de poder. Párate. ¿Qué te pasa? 17 metros. Siento más fuerte. Vámonos.
Viene bien de vez en cuando. Caballo, una vez no quiere saltar y otra vez salta por donde hay un hueco. Ay, Dios mío. Por los caminos van mucho más rápido. Casi todos tienen vacía la cabeza. Oye, tú, mis ojos no me traicionan. Eres a quien llaman. Es que tenía ganas de hablar conmigo. Sorbos pequeños, Halfdan. Así tiene más efecto. ¿Sorbos pequeños? Bebed el resto. Sí, sí, gracias, Moira. Eso es todo por ahora. Moira. Sus bálsamos despejan la niebla de mi mente. ¿Cuánto tiempo lleva preparándote brebajes? Ve al grano, Eivor. Dime qué has descubierto. ¿Qué noticias traes del norte? Hemos derrotado a los pictos. Les hemos arrebatado sus vidas y sus tesoros. Y Faramir te envía esto. ¡Se burla de mí! Faravid me obsequia vino emponzoñado. Estos cálices son una broma cruel. Se mofa de mí. De hecho, nos hicimos con varios barriles de tinto franco. Dice que son para ti. Pero lo obligué a abrir uno. Bebimos juntos, no había veneno.
Habla sin tapujos, Eivor. ¿Faravid conspira contra mí o no? ¿Esconde algún secreto? Dame algo que me sirva. Debes elegir entre la traición y la locura, entre el colmillo de la serpiente y el mordisco de un lobo rabioso. Faravid me pidió que callara, pero Halfdan exige la verdad. Si no tengo cuidado, estas mentiras se apilarán una tras otra. ¿Por qué callas de repente, matalobos? Faravid es honrado. He librado cruentas batallas junto a Faravid y me ha parecido un hombre de honor. No, no. Ese hombre es de lo más ladino. Te ha embaucado. Debes seguir investigando. ¿Dónde está ahora? ¿Y qué hace? Me espera en un lugar llamado Las Colinas. Ve con él. Observa. Escucha. Desentierra sus mentiras. Las hallarás. Si temes el veneno, debes tener cuidado. Incluso con los brebajes de Moira. ¡Imposible! Moira lleva ya mucho tiempo conmigo. No es una bruja, es amable y... Y bruja, al mismo tiempo. Tal vez puedas hablar con ella, a ver qué descubres. Está en Doncaster, no muy lejos de aquí. Si averiguas algo, ven a verme al templo de Brigantia. Uno de los exploradores que tenemos allí ha descubierto algo preocupante. El tío Tono, vamos a dar un paseo hasta el templo. Debería hablar con Moira sobre el brebaje que le da a Halfdan. Préstame tus ojos. Moira no está aquí. Carta urgente, querida hermana Moira. Durante el banquete hablamos del estado de mi esposa, pero su condición ha empeorado. Temo que no vuelva a despertarse. Por favor, os ruego que vengáis a Wick lo antes posible. Una carta enviada desde Wick. Moira debe de haber ido allí. Debería ir a Wicke a buscar a Moira. Una bruja wicana. No tardaremos en averiguar quién es de verdad Moira.
un pueblo pequeño. La casa de Moira estará cerca. ¿Qué ves, Sinin? ¡Ahora mismo, bruja pagana! ¡Alejaos de mi casa, rufianes! La cascada. Tengo que ir por el otro lado. Moira, tenemos que irnos antes de que esta gente queme tu casa. No puedo salir. Si lo hago, me cogerán y me quemarán en la hoguera. Tenemos dos maneras de escapar, pero las dos son arriesgadas. Haz lo que tengas que hacer, rápido. Me pongo en tus manos. Grita y déjate caer. Te llevaré en brazos y pasaremos junto a ellos fingiendo que te he herido. Oh, Dios, apiádate de mí. De acuerdo. Haré lo que dices. Debo ser convincente. ¿Se han ido? Gracias a la luz. De momento estamos a salvo. De momento. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Aquí estaremos bien. Gracias, Eivor. Te lo agradezco enormemente. ¿Tú te lo beberías si te lo pidiese? Sí, lo haría. De hecho, a veces lo pruebo antes de dárselo a Halfdan, para asegurarme de que no esté muy amargo. Cuando dices que para Halfdan no hay cura, ¿quieres decir que le afecta la cabeza? Me temo que sí. Mi madre sufrió la misma dolencia. El cuerpo se debilita y el enfermo acaba perdiendo la cabeza. Es terrible. ¿Qué lleva tu breva? Tu breva. Necesito tu ayuda, Moira. ¿Qué tienen los brebajes que preparas para Halfdan? Es una mezcla muy variada. Veamos. Lavanda, romero, ulmaria, milenrama, hierbas calmantes, nada fuera de lo común. Debería volver con Halfdan. Dijo que estaría en el templo de Brigantia. Sé prudente al mencionarle este tema. Si es que lo haces.
coñazo el juego cuando se pone con este tipo de misiones, chorra. Que ya de por sí es largo. Y lo que hacen es alargarlo más todavía. Quiero ver. Perdido, ¿dónde coño está el puto templo? Yo, Halfdan, me alegro de verte. Has vuelto, Cebacuervos. No hagas ruido. Estoy buscando a unos traidores que acechan en esta ciénaga. ¿Quién te dijo que aquí había desertores? Mi explorador. Me dijo que viniese a su encuentro, pero ahora no logro dar con él. Echa un vistazo y avísame si ves algo. Busca posiciones elevadas y los puestos de observación. Podría estar ahí. ¡Hola! ¡Contesta! ¿Dónde estás? Explora la zona, Sinin. Se encuentra muy grave. Debería bajarlo. Yeah.
sé quién coño te ha hecho esto, amigo mío. ¡Hola! He encontrado al explorador, pero está mal herido. Olaf. Pobre Olaf. Ordenaré que sea enterrado con todos los honores. Cruza el puente, viejo amigo. Nos veremos en el otro lado. Bionton puede localizar a los atacantes. ¡Búscalos! ¡Buen perro! ¡Sigue su rastro! Como Chucho. Te va a dar tiempo por 4 minutos. Venga, Chucho. Olfatea y búscalos. Teñiremos de rojo la nieve con su sangre. ¿Quiénes son los que te han traicionado? Ladrones que robaron mi botín de guerra. Parece abandonado. ¿Seguro que hay alguien aquí? Y acaba el rastro, pero no hay nadie. Aquí hay una entrada secreta. Quizá estén debajo. Las tuberías reventaron e inundaron el túnel. Ni esta vieja obra romana resiste el gélido beso de la diosa del invierno. Mira, las tuberías atraviesan la pared. Quizá haya otras salas más allá. Más que probable. Pero para entrar ahí necesito fuego. Para entrar aquí necesito fuego, ¿eh? Edificios son iguales, es un copy-paste de manual, macho. No se puede entrar desde afuera, por lo que veo. O sea, desde afuera no puedo entrar y desde adentro tampoco. Es magnífico. Si no puedo entrar desde afuera y no puedo entrar desde adentro, pues tú me dirás a mí. ¿Cómo se puede entrar, tío? Es que no hay entrada. No hay ni una puta entrada. La única que hay está tapeada. Que no sé, no sé cómo coño pretenderán los diseñadores de este juego
que yo abra eso. No sé, no sé si es que pretenderán. No se puede abrir, literalmente. Y si te metes por aquí, esto tampoco se puede abrir. Mira, a ver si buceando. Bucea un poco más. Espera, buscaremos cómo pasar. Debo tener cuidado aquí. Estará trancada. Necesitar cosas. Vale. ¡Ayúdame, ven! Tú solo no vas a poder abrir eso. Olvídalo. ¿Cojones? ¡El paso está bloqueado! Algún modo habrá de dejar pasar a Halfdan. Una abertura bastante grande.
Baja, baja, baja. Con calma. Algo no va bien. Trampa. Ven. Necesito ayuda aquí. Los romanos realizaban grandes obras. Estas cámaras son enormes y tienen un sistema de tuberías. Pero enloquecieron y desaparecieron como sus dioses. Eso cuentan los libros de Moira. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está el botín de guerra que me han robado! ¡Estoy rodeado de conspiradores y manipuladores, Eivor! ¿Y qué rey o jarl no lo está? Dominas un territorio amplio y rico. Todos los días tomo decisiones que afectan a miles de personas. Poca gente puede soportar esa carga. Y yo lo hago. Lo hago. ¿Has hablado con Moira? ¿Qué has averiguado? Tiene buenas intenciones. No creo que te envenenase. No a propósito. Me dijo que vivió de cerca una enfermedad como la tuya, en su familia, que se desarrolla lentamente, pero es incurable. Sí. No. No, no, no. Esto no es una enfermedad. Esto es veneno. ¡Alguien me está envenenando! ¡Shh! Escucha. Son los ladrones que robaron mi tributo. De abrir la puerta. Matalobos y Halfdan, bienvenidos. Venid a beber un poco de hidromiel. Habéis robado un tributo que me pertenecía por derecho. Era para mí. No lo hemos robado. Nos lo dio Faravid por combatir en una batalla. ¿Dasteis a mi explorador Olaf en esa batalla? ¿Vuestro hermano de armas tuvo que morir por este tributo? ¿Ese? ¿Ese era Olaf? Maldito idiota, creíamos que era un ladrón. Aquí los únicos ladrones son los que se beben mi hidromiel y lustran mi plata. ¡Vosotros, cobardes y traidores! Nos debes este botín. Por las batallas ganadas y la sangre derramada. ¡Eivor, díselo! Es un acto de traición y se paga con la muerte. Nunca nos has tratado tan bien como Faravid. Faravid no es nadie y vosotros sois menos. ¡Gloria! ¡Gloria a Ul! Controla tu miedo, Halfdan. Puede intoxicarte la mente. Faravid ha matado a ese hombre, no yo. Me ha obligado a hacerlo con sus artimañas.
Tengo calor con estas pieles. Parece que el día cada vez es más cálido. Vas a reunirte con Faramir. ¿No es cierto? Sí, en las colinas. Conozco bien ese sitio. Está en el camino que une York y Pickery. Presiónalo todo lo que puedas, Eivor. No dejes de hacerlo. Tráeme pruebas de su traición o su inocencia. Los ladrones no tenían derecho. No tenían derecho a... Sí, Faramir es una rata. Las palabras son veneno. Este hombre está fatal, ¿eh? En fin, 4 puntos. Me ha dado un brazal nuevo. Punto de habilidad. $200 de poder. Me quedan estos 3 para unir por aquí y luego seguiremos por aquí abajo. Qué barbaridad, tío. 200 de poder. ...53 horas, 21 minutos, 54 segundos. Es de loco. Lo que llevo jugado a este juego es de loco. Y lo que me queda. Muchas gracias a todos por seguirme. Y hasta otra. Thank you.